Fundado en 1884, es un club inglés con sede en la ciudad del mismo nombre. Conocido como The Foxes o Los Zorros, lograron en la temporada 2015-2016 una de las hazañas más sorprendentes del fútbol mundial. Quédate a conocer la historia del Leicester City. Esto es Superavión Documentales. Fundado en 1884 por exalumnos de Wigginson bajo el nombre de Leicester Foxes, fue hasta 1890 cuando se unió a la Asociación de Fútbol. Debutó en la First Football League Soccer con una derrota de 4-3 ante el Grimsby Town. Ahí consiguió su mayor goleada en su historia hasta la fecha de este video. Logró un 13-0 ante el Notts Olímpico en la clasificación de la FA Cup. Fue hasta 1907 cuando quedó subcampeón de la segunda división y así consiguiendo el ascenso a la primera división de Inglaterra. El equipo no logró la permanencia en su primer torneo y terminó descendiendo en esa misma temporada. Además, fue derrotado con la peor goleada en su historia, un 12-0 ante el Nottingham Forest. El fútbol en Inglaterra se reanudó en 1919, debido a que se suspendió por la Primera Guerra Mundial. El Leicester pasó por problemas financieros, tanto así que suspendió su participación en la liga. A partir de eso, el club se reformó y cambió su nombre por Leicester Football Club. Tuvo que esperar hasta 1949 para disputar algo importante. En ese año llegó a su primera final de la FA Cup, pero perdería ante el Wolverhampton. Para ese momento estaba luchando por no descender hacia la tercera división, por lo que después de la final, los aficionados pudieron celebrar la permanencia, que se daría gracias a un empate a uno en la última fecha. En 1957, nuevamente lograrían el ascenso, y se logró la permanencia durante varios años. Durante su disputa en la primera división, lograría grandes resultados. El Leicester llegó a dos finales de la FA Cup, pero perdería ambas ante el Tottenham. Además, representó a Inglaterra en la Recopa de Europa de 1961. También conseguiría su mejor posición en la primera división, colocándose en el cuarto lugar. Conseguiría el título de la Copa de Liga, venciendo 4-3 en global al Stoke City. Pelearía el bicampeonato de la Copa ante el Chelsea el año siguiente, pero fue derrotado con un 3-2 global. Después de esas finales disputadas, tuvo un mal inicio en la temporada, por lo que el entrenador renunció. El técnico que llegó no pudo evitar el descenso. Sin embargo, el Leicester llegó a la final de la FA Cup ante el Manchester City. Este venció al Leicester apenas 1-0. Durante los años 70, el equipo logró el ascenso rápidamente y ganó la copa llamada Charity Shield. Llegó a dos semifinales de la FA Cup y a principios de los 80 descendería nuevamente. A principios de los 90, la liga había cambiado de nombre. Ahora la First Division cambió de nombre por Premier League. Leicester se logró meter a los playoffs de ascenso por un lugar en la recién creada Premier League. Le tocó enfrentar al Blackburn Rovers y este los venció. El año siguiente nuevamente se metería en los playoffs de ascenso. Esta vez se enfrentaría al Swindon Town. En la ida, Leicester puso un pie en la Premier League
al vencerlos 3-1. En la vuelta, increíblemente perdería 3-0, quedando 4-3 global y una vez más quedándose en el camino. En la 93-94, Leicester ascendería después de vencer en los playoffs al Derby County, 2-1 en la final. Sin embargo, descendió en la 94-95. En esa misma temporada, Blackburn Rovers ya se había coronado campeón de liga, apenas 2 años después de ascender. Leicester descendería. Sin embargo, conseguiría el ascenso nuevamente al año siguiente, venciendo el Crystal Palace 2-1 en los playoffs de ascenso. Tuvieron que pasar 33 años para que Leicester volviera a ganar un trofeo importante. Se coronó campeón de la Copa de Liga en 1997, fue subcampeón en 1999 y nuevamente campeón en el 2000. En la Premier League, la mayoría del tiempo luchó por puestos europeos, incluso llegó a ser líder de la Premier durante algunas semanas. Sin embargo, hacia el final de la temporada, tuvo una racha de malos resultados que lo dejaron en el puesto 13, quedándose fuera de puestos europeos, pero al ser campeón de Copa, jugó la Europa League, pero terminó su participación con una derrota frente a la Estrella Roja de Serbia. Al año siguiente, descenderían de la Premier a la Division 1, o Segunda División. En la 2002-2003 cambió de estadio, poniendo fin a 111 años ininterrumpidos de jugar en el Filbert Street. El club estaba endeudado por la construcción de su nuevo estadio, además del salario de los jugadores, entre otros adeudos más. Aún con todo esto, el equipo quedó subcampeón de la Division 1 y consiguió jugar los playoffs de ascenso. Ganaría y ascendería a la Premier League, sin embargo, no pudo permanecer allí y descendería. Después del descenso hacia la segunda división inglesa, el Leicester ya no pudo clasificar hacia los playoffs de ascenso. Tuvo un rendimiento regular a media tabla, hasta que finalmente en la temporada 2007-2008, el Leicester no consiguió un buen torneo y terminó descendiendo a la tercera división por primera vez en su historia. En la tercera división, rápidamente consiguió el campeonato y ascendió hacia la segunda división. Al año siguiente, el Leicester increíblemente se metería a los playoffs para ascender a la Premier League. En la ida perdió 2-0, pero en la vuelta logró empatar a 2, pero perdió en penales ante el Cardiff City. Al año siguiente, en la 2011-2012, era el favorito para ser campeón y, por tanto, conseguir el tan esperado ascenso. Desafortunadamente, su inicio no fue muy bueno, al conseguir solamente 5 victorias en 13 partidos. Eriksson renunció al equipo, llegaría Pearson y este levantaría el equipo que lo metió al sexto lugar. Jugaría los playoffs ante el Watford. El Leicester se quedaría en semifinales al perder un 3-2 con este. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, Almunia saves again. Absolutely astonishing. Now here come Watford. Forestieri. Here's Hogg. Dina! Scratch your eyes. You are really seeing the most extraordinary finish here. It almost mirrors the final day. With the very last kick of this playoff semi-final, Troy Deeney wins it for Watford and sends them to Wembley. Well, we talked about Troy Deeney being an influence in this game. Pero todo cambió para la 2013-2014. El Leicester se proclamaría campeón,
con un récord de 102 puntos, y así consiguiendo su séptimo título de la segunda división y ganando el ascenso automático. Este fue un parteaguas de lo que vendría. En su primera temporada después de ascender, el equipo estaba en puestos de descenso, y este se veía inevitable. Sin embargo, el Leicester entró en una racha positiva hacia el final del torneo, venciendo al West Ham y al West Bromwich. Esto hizo ilusión a sus aficionados, que alentaron hacia los últimos partidos que tendría el Leicester. La racha positiva continuó, venciendo al Swansea City y Burnley. Finalmente, el Chelsea los derrotaría. Esta victoria coronaría campeón al Chelsea de la Premier League. Increíblemente, el Leicester se había alejado de los puestos de descenso, por lo que tenía su salvación en sus manos. Después de la derrota ante el Chelsea, Leicester mostró un buen trabajo y venció al Newcastle y al Southampton. En la penúltima jornada, el Hull City perdió y descendió junto al Queen's Park y Burnley. Leicester se había salvado. En la última jornada selló su permanencia al golear 5-1 al Queen's Park. Este hecho fue llamado como el gran escape y una de las mejores salvaciones de descenso en la liga inglesa. Al año siguiente, sorpresivamente despiden al entrenador Pearson y contratan a Claudio Ranieri. El Leicester inicia muy bien venciendo 4-2 al Sunderland. Esta racha siguió durante varios partidos, donde remontaba o empataba después de ir perdiendo hasta por 2-0. Finalmente el Arsenal los derrotó con un doloroso 5-2. Fueron los últimos en perder en la liga hasta ese momento. El Leicester siguió imparable y consiguió más victorias y un empate muy bueno ante el Manchester United. La racha siguió con victorias, incluida ante el Chelsea, el entonces campeón. Sorprendentemente, hacia la jornada 17, el Leicester estaba de líder, superando al Manchester City y al Tottenham. Hace un año en estas instancias, estaban peleando por no descender. Durante el periodo de transferencias invernal, adquirió buenos refuerzos para continuar la extraordinaria temporada. Durante la segunda vuelta, Leicester pintaba como favorito ante el Bournemouth. Sin embargo, apenas consiguió rescatar el empate. Todos daban por hecho que Leicester se encaminaba a desinflarse, pero esto no pasó. Puso un golpe firme al vencer al Tottenham 1-0, otro a Liverpool en su casa un 2-0 y un golpe bastante contundente al Manchester City con un 3-1. Al estar salvado prácticamente del descenso, el equipo empezó a luchar por el título de liga. And now we go straight away to try to win the title. Yes. Las victorias continuaron e iban encaminados al título de la Premier League. Llegó la jornada 36. Leicester tenía 76 puntos. Tottenham, el segundo, tenía 69. Visitaban al Manchester United y con la victoria se coronaban campeones. Desafortunadamente empataron a uno y aún no se decidía el campeonato. Chelsea contra Tottenham. Este último necesitaba ganar para seguir en la pelea por el título e iba bien encaminado al vencer al Chelsea 2-0, pero al final este le remontó y quedaron 2-2. Leicester con este resultado se coronaba campeón de la Premier League por primera vez en su historia. City are the champions of the Premier League.
Leicester City es el campeón de fútbol británico de la Premier League y muestra su trofeo a los seguidores en una gran celebración. Más de 240.000 personas irrumpen en esta pequeña ciudad para festejar la primera gran victoria de los 132 años de historia del club deportivo. Con el campeonato, consiguió la clasificación por primera vez en su historia a la UEFA Champions League. El Leicester logró el liderato con 13 puntos, mientras el equipo competía en la Champions, tuvo problemas en el torneo de la Premier League, donde incluso peleó puestos de descenso. Sin embargo, hizo una extraordinaria campaña en la Champions, llegando a cuartos de final enfrentándose al Atlético de Madrid, que finalmente eliminaría a Leicester. Leicester City se ha consolidado como un club estable y que pelea en la primera mitad de la tabla, dejando atrás los problemas de descenso. Además, en el 2021 finalmente pudo coronarse campeón de la FA Cup, que había perdido 4 veces atrás. Lo ganó venciendo al Chelsea. Si te gustaría ver más historias de equipos, dale like para seguir con esta serie.